gusta cantarle al viento porque vuelan mis cantares. Y digo lo que yo siento por toditos los lugares. Aquí vine porque vine a la feria de las flores, a ver una rosa huraña que es la flor de mis amores. Caballo retinto, yo he venido de muy lejos y traigo pistola y cinto y con ella doy consejos. A tirarles en la montaña, a venir a ver las flores. No hay cerro que se me empine, ni cuaco que se me atore. Ay, si otro quiere cortarla, yo la divisé primero. Quiere cortarla, aunque tenga jardinero. Y una de veras plantará en el huerto de mi casa. Y si sale el jardinero, pues a ver qué pasa. Conchita del mar, es conchita del mar, perla fina del oriente, perla fina del oriente, eres conchita del mar, eres conchita del mar, eres conchita del mar, perla fina del oriente, perla fina del oriente, eres conchita del mar. Ándale, ándale, conchita, no seas así. Te de llevar a pasear hasta la tierra caliente, hasta mi tierra caliente. Te de llevar a pasear hasta la tierra caliente, hasta mi tierra caliente. Te de llevar a pasear. We'll be right back.
Conchita me dijera, si Conchita me dijera que la llevara a pasear, que la llevara muy lejos al otro lado del mar. Si Conchita me dijera, si Conchita me dijera que la llevara a pasear, que la llevara muy lejos al otro lado del mar. Dale, dale, Conchita, no seas así. Conchita, si me desprecia la vida, no lo vea. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Es un momento especial, el momento de la boda. Es un sueño de muchas jovencitas casarse, ya actualmente ya no muchas, pero es un sueño también para los papás ver a sus hijos casarse, ¿verdad? Ah, sí. Entonces nos unimos a esta alegría de estos nuevos esposos. En este momento le pedimos a sus papás de la novia que le den la bendición y que si quieren dirigirle alguna palabra todavía al muchacho, pues todavía es tiempo de dedicarle, ¿verdad? Que la cuide, que la respete, que la valore, ¿verdad? Y entonces ya ahorita hacen el gesto de entregársela, porque ahora ya van a confiar su mano, vida, en manos de este joven, ¿sí? Entonces, no sé si tengan algo que decirle al muchacho, a su hija, o... Es que te la entregamos, que la cuide, la cuide. Muy bien, pues no están sus papás, pero seguramente ahorita llegan. Ahorita llegan y ellos también le darán la bendición, ¿sí? ¿Verdad? Muy bien, pues entonces ella toma la mano, el brazo de su futuro esposo. Y todos con gran alegría recibimos esta agua bendita como un signo de la pureza, de la bendición de Dios. Recibimos esta agua bendita recordando que somos hijos de Dios, que hemos recibido el bautismo y que Dios nos bendiga en cada momento. Bienvenidos todos. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos, con Carlos y a Mayrán, y santifícalos.
pongas en tu honor. Si quieres los anillos, estas alas, este lazo, y cada uno de los signos que van a utilizar, sean símbolo de fidelidad y de amor, que le recuerde siempre el cariño que se tiene por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. más amable,
más pacífica, más cordial, para que la Iglesia de Jesucristo sea cada vez más comunidad de fe, comunidad de oración y de caridad fraterna. Oremos. Pidamos al Señor por las familias que tienen problemas, los que están en problemas y pretenden divorciarse. Que el Señor toque su corazón, recuerde el amor que los unió en su familia, les dé la sabiduría para salir adelante en medio de los problemas. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, que desde el principio del mundo santificaste la unión matrimonial, escucha nuestra oración y haz que los nuevos esposos, Juan Carlos y Renato, consigan con abundancia los bienes que para ellos te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se acercan los padrinos de velación, los padrinos de lazo. Ustedes se arrodillan y nosotros vamos a rezar por ustedes. Juan Carlos y Amairani, ustedes como esposos cristianos están ya unidos para siempre. En este momento que la Santa Madre Iglesia va a implorar solemnemente la bendición de Dios sobre ustedes, se les coloca este lazo, símbolo de la unidad indisoluble que por el amor y la mutua entrega deberán vivir todos los días de su vida. Vuelvan a encender sus velitas. Vamos a encender otra vez las hermanos, roguemos humildemente a Dios nuestro Padre que derrame la gracia de su bendición sobre estos hijos suyos que acaban de contraer matrimonio en Cristo y a los que unió en santa alianza, los haga perseverar en un mismo amor. Dios nuestro, tú que con tu poder lo hiciste todo de la nada y desde el principio de la creación modelaste al hombre y a la mujer a tu imagen y semejanza y constituiste a cada uno como ayuda y compañía inseparable del otro, de modo que no fueran dos seres sino uno solo, enseñándolos que nunca es lícito separar lo que tú uniste. Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo, para que tu amor derramado en sus corazones los haga permanecer fieles al amor conyugal. Concede a tu hija Mairani el don del amor y de la paz y que siga siempre el ejemplo de las santas mujeres cuya alabanza proclama la Escritura. Y confíe en ella el corazón de su esposo y que, reconociéndola este como compañera de igual dignidad, como heredera de la vida de la gracia, la respete debidamente, la ame siempre con el amor con que Cristo amó a la Iglesia. Y ahora, Señor, te suplicamos que estos hijos tuyos permanezcan ligados en la fe y a tus mandamientos, y que fieles a un solo amor, sean ejemplares en la integridad de sus costumbres, que fortalecidos con el Evangelio, sean testigos de Cristo delante de todos, sean fecundos en hijos, padres intachables, vean ambos a los hijos de sus hijos, y transcurrida una ancianidad feliz, alcancen la felicidad de los justos en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La paz es...
las celestiales. Ay, 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 ay. En la puerta del chiquero quedaron todos cabales. Ay, 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 ay. Yo te quiero porque eres hermosa, perfumada rosa, me muero por ti. Yo te quiero porque eres hermosa, perfumada rosa, me muero por ti. Ay, 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 ay. Bienvenidos los novios. En estos momentos arriban aquí a este hermosísimo lugar, a esta hermosa cancha. Y luego, con todas las madrinas, todos los padrinos, familiares, amigos, amigas de los esposados, haciendo acto de presencia en esta bonita cancha. Nuevamente los aplausos para los novios. Pásenles, coger su reservado de mesa a todos los padrinos, a los invitados, amigos de diferentes partes de la República Mexicana. Hoy, nos la vamos a pasar inolvidable con mucha música, muchos éxitos, gruperos en estos momentos. Y a los novios, arriba de la pista. ¡Aplausos para ellos! ¡Aplausos! Allá para los papás del novio, de la novia, familiares, las madrinas, los padrinos, y ya van dirigidos allá a la mesa de honor, los novios en esos momentos.
ya saludando a todos sus invitados, a todos sus padrinos. En estos momentos, saludando a todos los padrinos, los novios, bienvenidos, bienvenidas. Bien frías, señoras y señores, hay que comprar sus cervecitas bien frías, refrescos, jugos, lo que quieran comprar, mientras pues ya se acomodan los novios ahí en su mesa de honor. Igualmente a todos los padrinos que están llegando, los que nos escuchan aquí en casita, esto ya inició para su inicio, así que pues los invitamos para que se vengan a bailar un rato agradable. Les traigo más al rato la dinastía, mucha música. Hoy, 30 de diciembre de 2021, ya despidiendo este año. Así que andamos de pieza en fiesta, pues hoy hay que arrebatar en este lugar, desde luego. Señoras y señores, nuevamente pedimos, le brindemos un ramillete de aplausos para los novios. ¡Ánimo! Llegan a la mesa de honor, hablando a los papás, papás del novio, papás de la novia. Te veo con las mejores cámaras, filmaciones, Televisa, por ahí mi amigo Mario. Señores, damas y caballeros, le brindemos un ambiente de aplausos para los novios. Bienvenidos, bienvenidos. Los invito.